parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda. Qué genia, ¿eh? Qué maravilla. Qué bárbaro. Mira cómo dice. Sí. Qué linda, realmente. Bueno, vamos a recordarle a la gente que el próximo 13 de octubre cumple años una grande de nuestro cine también, Delia Garcés. Querida Delia, feliz cumpleaños también. Así es, y el mismo día cumple años Tania. Y nos decía Aída Luz, en voz baja, antes de retirarse, sí, que afortunadamente Tania ya está en su casa. Está muy bien, sí. De nuevo, y que está bien. Pero hay un par de efemérides que me gustaría recordarte, Té. El 12 de octubre de 1929, en conmemoración del Día de la Raza, se inauguran las comunicaciones telefónicas entre la Argentina y España. Exactamente. Mira vos, ¿eh? Y el 12 de octubre del 74 asume la dirección técnica de la Selección Nacional César Luis Menotti, el hoy técnico de Boca. Y ahí comenzó el proceso de 4 años que lo llevó precisamente al Mundial del 78 con los resultados conocidos por todos nosotros, ¿no? Muy bien, vamos a recordar ahora algunos hechos que fueron portadas, Fernando. Por favor. El 10 de octubre de 1964, el filósofo francés Jean-Paul Sartre rechaza el Premio Nobel de Literatura en señal de repudio por la actitud bélica de las potencias de Oriente y de Occidente. El 13 de octubre de 1933 arriba a Buenos Aires el poeta español Federico García Lorca para asistir a la representación de su obra Bodas de Sangre, protagonizada por la talentosa actriz Lola Membrives. El 8 de octubre de 1982, víctima de un cáncer fulminante, fallece en Los Ángeles, Estados Unidos, el actor argentino Fernando Lamas. Tenía 67 años de edad y gran parte de su carrera cinematográfica la había desarrollado en Norteamérica. Qué pinta, ¿eh? La de Lamas. Sí. Bueno, el hijo lo vemos también, sí, ¿no? Sí. El renegado ese. Exactamente. El renegado, sí. Bueno. Estaba yo precisamente pensando en eso cuando lo veía al padre, que su hijo es realmente parecido a sí, a claro padre, que sí. ¿No? Y también todo el recuerdo que tuvo para él Esther Williams cuando estuvo aquí en la Argentina. Un recuerdo para Fernando Lamas, sí, muy, muy especial, porque fue su mujer durante muchos años. Ella abandonó su carrera cinematográfica para estar al lado de él. Vamos a evocar a Tita Merelo. Vamos a evocar a la querida Tita Merelo. Y le vamos a mandar un saludo por anticipado porque el próximo martes 11 sí, cumple 90 años. 90 años, una actriz que no sé definirla de qué manera, alguien tan particular y tan esencial para los argentinos. Cuando se quiere trazar un paralelo se piensa en la Ana Magnani argentina, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo creo que me gustaría, al menos, ¿no? Decir dos cosas sobre Tita. Primero, que una carrera artística propiamente dicha, inobjetable y fenomenal desde fenomenal, todo punto de vista. Fenomenal. Pero Tita, hace muchos años ya que no trabaja en los medios como sí, artista, no, sino como una mujer... Una pensadora. Una libre pensadora de la vida. Y entrega en cada reflexión una sabiduría muy particular de quien ha vivido los 90 años con una intensidad fenomenal, pero que además le ha aprendido de la vida. Porque Tita siempre entrega sí, frases justas, precisas, punzantes y con una verdad fenomenal. Nosotros vamos a poner en el aire dos testimonios realmente importantes que conforman este informe. Una parte hecha en octubre del 77 junto a Cacho Fontana en un reportaje... En aquel recordado video show, ¿lo video recuerdan? Show de la historia de este canal y también, inevitablemente, obviamente, su paso, el de Tita Merelo, por nuestro programa Siglo XX. Que fue un programa increíble, impresionante. Bueno. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Me acompaña Esteban? ¿Esto te pareció broma? Es el vals que yo hubiera querido bailar a los 15 años y no pude. Mis 15 años, esos 15 años con el traje, a propósito, había sacado un traje blanco para traer esta noche,
con el tornillo que hace. Si me pongo el traje de gasa, sabré dónde quedo, ¿no? Del barrio de las latas. Se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pinchas indecentes. La suerte tan mistonga un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Este tango fue mi primer tango en la calle Esmeralda. Lo aprendí de un día para otro. Porque cuando el director me dijo, che, vos, compadrita, ¿te animás a cantar un tango mañana? Si yo decía que no, me jugaba la vida. Dije que sí de inconsciente. Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. Mi inconsciencia de esa época, en el año 1923-24, en el Maipo, de ahí salió la cancionista. Yo estrené ese tango, me fui a la pasarela sin saber la letra, le dije al apuntador, sígame. No era prepotencia, era una necesidad, una... el subconsciente. Y así salió Tita Merelo, cancionista. No salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena y ya llegará el día en que te ayude Dios. Este barrio, tiran con más fuerza que el centro. Total, la única vez que me fui del barrio fue para mi mano. Dicen que somos casadas, nos pasamos todo el día. Lava, lava, que se lava, los zapitos en la fila. Barre, barre, que se barre, de San Juan a la piscina. Frega, frega, se te frega. Los arroz en la cocina, la cazadita, la cazadita. A la madre a cocinar, y el maridito, y el maridito. Mita para reinar a más, la cazadita, la cazadita. A la madre a cocinar, y el maridito, y el maridito. Mita para reinar a más, mita para reinar a más. Una pared llena de mis testimonios de cómo pasé por la vida Fontana, cantando tangos, siendo partiquina, siendo una actriz que llegó directamente al pueblo sin ser la mejor, ojo, son esas cosas. Dios, un día con un catalejo así largo, muy largo, muy largo, me vio caminar y dijo eso, y me eligió para algo, para un destino. Yo sola me lo dije, porque no tuve muchas veces quien me dijera cosas. Quien me dijera está bien o está mal. Es decir, sí me lo dijo el público. Mis películas siempre fueron éxitos. Yo soy la única, aunque parezca pedantería, es la verdad. Te dije que veníamos a jugar con las cartas listas. La única actriz argentina que estuvo en el teatro, en el Cine Rex y en el ópera, llenando los dos teatros. Mercado de Abasto y Los Isleros se daban a la vez, las dos dirigidas por Lucas de Mar. Pero fíjate que eso no me daba felicidad, me daba asombro o inconsciencia. ¿Qué dicen las dos flores del Abasto? Pero nosotras no se gasten cumplidos. Déjenlo, que es lo único que gasta. ¿A qué viene este recibimiento? ¿Todavía lo preguntás? ¿No te da vergüenza lo que mandaste para el picnic? 50 plantas de lechuga. Sí, pero como van a ir 400 personas, saldrá a hoja por cabeza. Yo que al lado suyo soy una pelagata, me anoté con 20 pollos. Yo con 5 cajones de manzanas. Hasta mi marido, que es carrero suyo, puso más que usted. Veo que la ofensiva en general. Manda 100 damajuanas de agua si las es completa. Persa le agarró miedo a la isla. Lo que tiene son mañas. Si el marido fuera tu padre, yo la había enderezado de unos buenos donjazos. ¿Pegar? ¿Y qué? ¿Acaso es de manteca? Mi padre siempre tuvo los pantalones bien puestos. Y pienso que el hijo no ha de ser un flojo. ¿Sí o no? Que yo sepa, las lucenas no son maricas. Ahora, si tu mujer va a hacer lo que se le dé a la gana, podés irte y no volver más a la isla. Si volvieran a ser, seguí tocando.
quisiera que me pasara exactamente todo lo que me pasó, Cacho. Soledad, no novio, no marido, no traje blanco. Yo pasé de largo el traje de la comunión y el traje de casada. Del que no me voy a salvar es del último, que también es blanco. Los otros dos los pasé de largo. Pero tengo que estar eternamente agradecida. Aún a la gente que habla mal de mí. Porque es más fácil, Cacho, practicar el chisme, el rumor, que ser generoso y detenerse a pensar, fue así, pero también así. Es esto otro, pero también es esto. Es muy difícil. No somos tan generosos para encontrarnos el 50% bueno y el otro malo. Estamos viviendo un momento crucial en el mundo, Cacho. Y yo pienso que tenemos que tratar todos de ser mejor de lo que somos. Yo, tal vez un poco tarde de mi vida, quisiera ser lo más buena posible del mundo. No puedo. Porque hay muchas cosas, muchas vallas que saltar para hacer. No tengo pasta de santo. Pero sí reconozco que mi pasta fui amasada de una manera que nunca tuve maldad. Desconozco el odio, el rencor, la envidia, el resentimiento, habiéndome pasado de todo. ¿Por qué? Tita ayer. Tita hoy. Alguien me llamó una vez. Tita de Buenos Aires. Ojalá esté siempre en el corazón de ustedes. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapaz, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la casquivana y Betty. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. Quiero que el público, el pueblo, mi país sepa que yo vine hoy, y la palabra no es linda, pero como quiero romper un poco el... No quiero que estés lagrimeando, mujer. No. Te estoy contando mi verdad. Vine porque tenía ganas de pedirle al público, a mi país, a mi gente, perdón, disculpas, dar las gracias y decirles que soy así, revirada, nerviosa, angustiada, llena de miedos, pero muy agradecida, fanáticamente creyente en Dios. Y que apuntalo mi soledad con mi fe. Y que estoy agradecida de todo el dolor, de todo lo tremendamente malo que me pasó. Porque eso sí, Dios me hizo así, me sacó de ahí, de eso, del estiércol, sí. Y me dijo, anda a laburar de artista. Y aquí estoy. Qué bárbaro, Dios santo. Esta frase final... Hemos seguido con atención, con todo el informe, el reportaje y todo el informe. Hemos saboreado cada una de las, sí, cosas que ha dicho Tita, ¿no? Esta frase final coincide con una dicha en el año 77, cuando cumplía 73 años, con Cacho Fontana en ese reportaje que mencionaba. Sí. Cuando ella dice, yo llegué al pueblo sin ser la mejor. Me vio Dios con el catalejo y dijo aquella, sí, y me eligió. Claro. Es esto un poco, ¿no? Claro. Me sacó, dijo, del estiércol, sí, y me dijo, andá.
Trabaja de artista. Bueno, qué bárbaro. Querida Tita, yo creo que lo mejor que te podemos decir, porque lo sentimos totalmente, te queremos. Que creo que por otro lado es lo que has buscado desesperadamente toda tu vida. Que te quieran. Y lo lograste, porque hay todo un pueblo que te quiere muchísimo. Así que felices 90 años y estamos muy orgullosos de vos, de toda esta especie de doctorado en tantas universidades que tenés. Sos doctora honoris causa en sabiduría y en vida. Muchísimas gracias por todo y un feliz cumpleaños y te queremos. Un beso muy grande, Tita, ¿eh? Bueno, seguimos adelante.